Buenas tardes. Buenas tardes, Nick. Buenas. Bien, tenemos 29 de marzo. Bueno, vamos a continuar con operaciones con conjuntos. Vamos a utilizar las identidades de conjuntos que estuvimos practicando en la tabla de ayer. Entonces, identidades de conjuntos. Y específicamente vamos a empezar haciendo la comprobación de la identidad correspondiente a la ley de Morgan. Entonces, esa la vamos a hacer, obviamente sin las identidades de conjunto, porque es parte de ellas. Y luego vamos a resolver un ejercicio en el cual sí la vamos a aplicar. Entonces vamos a demostrar. La ley de De Morgan para conjuntos. O sea, hay que comprobar esta igualdad. Que complemento de A unión B es igual a A complemento intersección B complemento y que A intersección B complemento es igual a A complemento unión B complemento. Sin embargo, pues resulta que las comprobaciones de estas igualdades son prácticamente similares, así que al final vamos a terminar realizando solamente la primera de ellas, ya que la otra es bastante parecida. Les voy a comentar cómo se haría en el caso análogo, pero vamos a empezar entonces. Entonces, para comprobar la primera ley de De Morgan, que es esta de acá arriba, la de la unión, pues vamos a hacerlo a través del siguiente método. Entonces, nosotros tenemos que A unión B complemento es igual al conjunto de los X, tales que X no pertenece a A unión B. Esto es por definición de complemento. Cuando nosotros sacamos el complemento de un conjunto, pues los elementos que están en ese complemento cumplen el no estar en el conjunto del cual es complemento. De ahí, pues esto nosotros lo podemos escribir como X tales que la negación de que X pertenezca a unión B. Y esto es por definición de no pertenencia. Es decir, la negación de pertenencia es este símbolo de aquí, de no pertenece. Es simplemente eso. Ahora, este conjunto resulta ser igual a la negación de, o mejor dicho, a los X, tales que se cumple la negación de que X pertenezca a unión B, pero que X pertenezca a unión B, es decir, que X pertenece a A o que X pertenece a B. Entonces, por definición de unión sería aquí. Y si continuamos, ahora nosotros podemos aplicar la ley de Morgan de la lógica a esta proposición que aparece aquí, porque aquí tenemos la negación de una disyunción. Entonces, eso sería la negación
o mejor dicho, la conjunción de las dos proposiciones negadas. Entonces, esto es ley de De Morgan de la lógica. Y pues la negación de esta, de la negación de una pertenencia, nosotros la podemos escribir como que no pertenece. Ok. Aquí de nuevo es definición de no pertenencia. Ahora, ¿qué pasa con estos de qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo nosotros podemos representar que X no pertenece a un conjunto? ¿O a qué equivale? Pues que X no pertenezca a, equivale, tal como lo hicimos aquí, equivale a que X pertenece a complemento, y lo mismo sucedería aquí. X pertenece a B complemento. Eso sería por la definición de complemento. Entonces aquí es por definición de complemento. Ahora, ¿qué pasa si tenemos que un elemento X o pertenece a dos conjuntos al mismo tiempo? Entonces eso significa de que pertenece a la intersección. Así que si este es el conjunto de los X, tal es que X pertenece a estos dos conjuntos, podemos decir que este conjunto es igual al conjunto de los X, donde los elementos pertenecen a ambos conjuntos, es decir, a la intersección de ellos. Entonces esto es por definición de intersección. Intersección. Y como les comentaba en la clase anterior al final, pues si el conjunto se puede escribir como los X, tales que X pertenecen a este conjunto, donde este conjunto pues es todo esto. Todo esto de aquí. Entonces, prácticamente lo que nosotros estamos diciendo es que este conjunto es igual al conjunto que está en cuestión. A complemento, intersección B complemento. ¿Ok? Entonces aquí está. Tenemos que A unión B complemento resulta ser igual a A complemento, intersección B complemento. Ahora, ¿cómo se desarrollaría una demostración para la otra identidad de, o la otra ley de De Morgan? Pues es básicamente intercambiar intersección con unión y las disyunciones con conjunciones. Es decir, la otra se leería más o menos así. A intersección B complemento sería igual al conjunto de los X, tales que X no pertenece a intersección B. Luego escribiríamos que la negación de X pertenece a intersección B. Luego sería la negación de que X pertenezca a y que X pertenezca a B, porque lo estamos intercambiándolo, ¿verdad? O sea, estoy diciendo cómo se leería en el otro caso, que fuese aquí intersección. Luego eso se traduciría como que X no pertenezca a A o que X no pertenezca a B, ya haciendo la ley de De Morgan de lógica. Y eso se traduciría a que X no pertenezca, a que X pertenezca a A complemento o que X pertenezca a B complemento. Y la O se traduce en cuestión en lenguaje de conjuntos como una como una unión. Entonces quedaría en el otro sentido. ¿Okay? Y
No sé si podemos precisar un poquito más la pregunta porque ok, a ver, los de conjunción y disyunción. O sea, sí son diferentes a lo que estaba diciendo ahorita, es diferente a como está expreso aquí. Lo que les estaba diciendo es que en el otro caso, para la segunda igualdad, lo que habría que hacer es cambiarlos. Es decir, aparecerían todos al contrario. Solo les estoy mostrando cómo se leería, es decir, cómo se vería en el otro caso de la otra igualdad. Entonces ahí sí quedarían al contrario de todos los símbolos. Solo que no estaba hablando exactamente de este ejercicio, sino de cómo quedaría el otro. ¿Estamos? Listo. Ok. Entonces, ya una vez comprobada esta identidad y ya sabiendo que la otra es bastante parecida, por lo tanto, no haría falta hacerlo porque sería una repetición prácticamente de todo. Vamos a comprobar la siguiente igualdad, pero esta vez utilizando las identidades de conjuntos. Entonces, vamos a hacer esto. Demostrar que A unión B intersección C y todo esto complemento resulta ser igual a C complemento unión B complemento y esto unión con A, intersección, perdón, con A complemento. Ok, entonces vamos a demostrar esto, pero utilizando identidades de conjuntos, es decir, las identidades de la tabla que estuvimos revisando ayer. Entonces, en este caso vamos a tomar cualquiera de los dos extremos de la igualdad, usualmente el que tiene o el que se mira menos desarrollado es el que se puede utilizar, pero realmente se puede empezar de cualquiera de los dos. Entonces parto de este, el de la izquierda, y voy a aplicar la ley de De Morgan a lo que está aquí, que es la unión entre este conjunto A y este conjunto B intersección C. Entonces esto me va a dejar a complemento, intersección, B intersección C, complemento. Y esto es por ley de De Morgan. De ahí vamos a utilizar nuevamente la ley de Morgan, pero para este conjunto. Entonces vamos a tener B complemento, unión, C complemento. Luego ley de Morgan otra vez. Y a continuación, pues lo que ocupamos hacer es seguir utilizando identidades hasta llegar exactamente a esta expresión de aquí. Entonces, vean pues que para empezar ya tenemos la intersección afuera, que es esta de aquí. Tenemos el A complemento, pero el A complemento está a la derecha. Entonces vamos a hacer propiedad conmutativa para expresar esto aquí. Intersección A complemento. Entonces aquí es ley conmutativa. Y ahora dentro del paréntesis nos debería quedar C complemento unión B complemento. Y está ahí la unión y están el B complemento y el C complemento, pero están al revés. Entonces, de nuevo usamos conmutativa. B complemento, intersección, A complemento, ley conmutativa. Y ahí está. Solamente utilizando leyes de, o de equivalencias, perdón, solamente utilizando leyes de conjuntos o identidades de conjuntos, pues llegamos a hacer la comprobación.
Entonces vamos a hacer otro más con esta misma idea, debido a que esto es lo nuevo de hoy, hasta el momento. Entonces, vamos a ver. Ahora vamos a demostrar que la siguiente igualdad se cumple. Que A menos B o mejor esto. Bueno, si nos queda chance, podemos hacer los dos, de hecho. Entonces, un problema aquí con esto. Listo. A menos B, intersección B menos C, intersección C menos A, es igual al conjunto vacío. Eso es lo que vamos a comprobar. Entonces, primero vamos a aplicar tres veces la... Bueno, primero voy a escribir esto, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a hacer es aplicar tres veces aquella igualdad que vimos, en la cual, pues, una resta se puede expresar como intersección y complemento. Entonces, este A menos B nosotros lo podemos escribir como A intersección B complemento. Esto, intersección B menos C se puede escribir como B intersección C complemento. Y C menos A se puede escribir como C intersección A complemento. Entonces aquí lo que hicimos fue aplicar que A menos... A menos B, esta regla, o sea, no le tenemos un nombre como tal, pero A menos B igual a intersección B complemento. Esa es la regla como tal, o la igualdad como tal, o la identidad como tal. Entonces, de ahí, lo que sí es, pues, si nosotros nos fijamos detenidamente, todas las operaciones involucradas son intersecciones. Entonces nosotros podríamos ir reacomodando a tal punto de obtener simplificaciones adecuadas. Por ejemplo, podríamos aplicar ley asociativa con los primeros dos para escribir esto así. Entonces, como aquí tenemos nosotros tres intersecciones, entonces la ley asociativa lo que me dice es que yo puedo colocar los paréntesis de la forma en la que me apetezca. Y pues yo quiero colocarlos así. Entonces tengo A intersección, esto de aquí, intersección C complemento, y el otro solo lo copiamos. Entonces aquí fue ley asociativa. Entonces, sucede que A y B complemento, intersección B complemento, es casi una de las reglas que vimos ayer, que era la ley de complemento, la última de todas, ley del complemento, la que me dice qué pasa si yo hago operaciones entre un conjunto y su complemento. Esa, en su segunda, decía que si tomamos un conjunto A
y lo intersectamos con A complemento, eso me da vacío. Sin embargo, el orden en el que aparezcan los conjuntos, pues no importa, porque hay ley conmutativa, ¿verdad? El punto aquí es que esta intersección de aquí es igual al conjunto vacío. Esto, intersección, se complemento. Intersección, C intersección A complemento. Esto es ley del complemento. Ahora vamos a hacer esta intersección de aquí, la de A intersección vacío. Entonces resulta que A intersección vacío es una de las leyes que vimos ayer, y A intersección vacío es el conjunto vacío. Intersección con, y permítanme ponerle aquí un corchete a todo lo de la derecha, lo cual se puede hacer porque estas operaciones son las mismas, por eso puedo colocar corchete donde sea por la ley asociativa. Y pues la ley que me dice que A intersección vacío, es la ley de dominación. Y resulta que ahora yo tengo vacío, intersección, todo esto de aquí, que por más feo que se vea, sigue siendo un conjunto. Podríamos llamarlo X si quisiéramos. Entonces, el conjunto vacío intersección X, de nuevo, por ley de dominación, esto sería el conjunto vacío. Y ya está. Ya está comprobado. Y definitivamente, esto fue considerablemente más sencillo que haberse puesto a comprobar la igualdad de repente mediante un método como sea X que pertenezca a esto de aquí y comprobar que pertenezca al vacío, o incluso sería más fácil de que hacerlo por contradicción y empezar a decir, supongamos que hay un X que pertenezca a esto y luego intentar buscar una contradicción para concluir que entonces era el conjunto vacío. Y pues podría ser un poco más sencillo que haber hecho esto de aquí también. Digo un poco porque al final de cuentas, esto de aquí con lo que acabamos de hacer es casi, casi lo mismo. Pero bueno, en la mayoría de los casos, utilizar identidades suele ser la vía más rápida para hacer demostraciones de igualdades entre conjuntos. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Que podemos hacer una más, que sería demostrar que A unión B complemento, intersección B unión C complemento, intersección A unión C complemento, resulta ser igual a complemento, intersección B complemento, intersección C complemento. ¿Okay? Entonces vamos a demostrar esto. De nuevo vamos a partir con el lado izquierdo, que es el que son más visibles algunos pasos por hacer. Y pues lo primero sería aplicar tres veces la ley de Morgan, ¿no? Para poder quitarnos estos complementos que están siendo aplicados a uniones. Entonces tendríamos A complemento, intersección B complemento, intersección B complemento, intersección C complemento, intersección A complemento, intersección C complemento.
¿Y qué es ley de De Morgan? Si quieren ser específicos, incluso pueden poner por tres, de que la hicieron tres veces. Pero igual, suficiente con decir ley de De Morgan. Luego, esto, pues habría que ir simplificando de forma cómoda. Entonces, por ejemplo, podemos usar ley asociativa, igual que en el problema anterior, y dejar agrupados este B complemento con este B complemento de aquí. Y entonces lo que nos quedaría sería A complemento, intersección B complemento, intersección B complemento, intersección C complemento e intersección esto de aquí. Entonces aquí sería ley asociativa. Ahora yo tengo aquí este conjunto B complemento intersectado consigo mismo y pues la ley que me dice de qué hacer cuando yo tengo una operación de un conjunto consigo mismo es la ley de idempotencia y me dice que da B complemento. Entonces aquí es ley de idempotencia. Y ahora casi ya está, porque tengo A complemento, B complemento y C complemento, pero aún tengo esto. Entonces primero voy a hacer conmutativa para intercambiar estos dos. Y luego me va a quedar un... Luego podemos usar asociativa para juntar el C complemento de aquí con el otro que va a quedar de acá. Entonces, ley conmutativa aquí. Luego asociativa. De ahí, con esto que está entre paréntesis, podemos usar otra vez ley de idempotencia para que nos quede solo un C complemento. Y pues ahora solo nos resta deshacernos de uno de estos A complemento y pues vamos a hacerlo a través del mismo proceso. Ley conmutativa para poner este justo al principio y ahí pues ni siquiera haría falta, creo yo, una ley asociativa porque van a estar justo o podríamos hacerlo. Entonces hago ley conmutativa para intercambiar el A con C. Y luego haría otra vez ley conmutativa para intercambiar el A complemento que estaría aquí con el B complemento. Estaría acá. Entonces aquí técnicamente haría una ley conmutativa dos veces. Entonces, en teoría lo hicimos dos veces, pero bastaría con solo poner ley conmutativa. Y pues de ahí agrupamos convenientemente. A través de ley asociativa y por último solo aplicamos idempotencia una vez más. Y ya está demostrado. ¿Sí?
No sé si hay alguna duda o consulta acerca de esta, de la aplicación de estas leyes, de estas identidades. Ok, entonces, y vamos a pasar a la última parte de hoy, que es sobre uniones e intersecciones generalizadas, o bueno, un poquito más generales en, como tal. Entonces, uniones e intersecciones generalizadas. Entonces, bueno, cuando hablamos de uniones e intersecciones generalizadas, en sí lo que nos interesa es esclarecer un poquito de estas cuestiones de aquí. Si se fijan, ya hemos visto en repetidos ejemplos en los casos anteriores, en que yo puedo tener más de dos conjuntos intersectándose o uniéndose a la vez. Es decir, puedo tener varias veces la operación de intersección. Y gracias a la ley asociativa, pues no tengo ninguna ambigüedad al respecto. Es decir, yo puedo no haber colocado paréntesis aquí y aún así poder haber entendido. Sea, yo podría colocar estos paréntesis que puse aquí en cualquier lado y el conjunto no se vería afectado por ese hecho de colocar paréntesis o no. Entonces, antes de generalizarlo todavía un poco más a cualquier cantidad. Primero vamos a ver un par de cosas. Primero, unión de tres conjuntos en un diagrama de Venn. Tenemos nuestro conjunto universal, un conjunto A, un conjunto B. Salí. Y un conjunto C. Vamos a ver, no. Un conjunto C. Entonces, cuando hablemos de la unión de estos tres conjuntos, pues sería prácticamente imaginar como que fuesen de plastilina o algo así, y pues considerar toda la masa que queda una vez juntamos todos los tres conjuntos. Todo esto de aquí, cuyo borde sería todo esto. A lo mejor no lo voy a hacer porque me voy a salir más veces de lo que debería y pues no se va a ver tan bien. Pero es todo esto junto. Por otro lado, la intersección de los tres conjuntos se vería algo así. Conjunto universal, tengo A, tengo B, tengo C, y en este caso, pues la intersección sería lo que hay en común a los tres, o sea, esta zona de aquí. Esa sería la intersección. Entonces, sucede que uno casi nunca debe de convencerse de una igualdad a través de conjuntos, perdón, a través de diagramas de Venn, porque son engañosos y a veces pueden mostrarnos cosas que no son del todo ciertas. Y eso es debido a que, por ejemplo, en estos dos casos que les puse, nosotros estamos colocando el caso en el que los tres tienen intersecciones entre sí, porque nada me impedía, por ejemplo, haber imaginado los tres conjuntos o la intersección de tres conjuntos de esta forma. Este es el conjunto A, este el conjunto B y este el conjunto C. En este caso, el conjunto A y C, que son los de los extremos, no se intersectan, pero sí tienen intersección con B, pero aún así la intersección sería vacía. Entonces, la cuestión es que
Si me guío solamente por este dibujo de abajo, uno podría decir que siempre hay intersección entre tres conjuntos, pero no es el caso, porque, por ejemplo, este de aquí representaría una distribución de conjuntos en la cual, pues, no hay intersección entre los tres. Por eso es que uno casi nunca hace demostraciones con diagramas de Venn y nunca lo utilizamos en los ejemplos anteriores. Pero sí quería mostrarles cómo se verían, porque en algunos casos es útil tener una visión de cómo se, o de las posibles relaciones que puede haber entre conjuntos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, usted podría ser perfectamente capaz de visualizar. Permítame. De visualizar esta relación de aquí. A través de los diagramas de Venn de abajo. Eso perfectamente podría visualizarse. Por ejemplo, vamos a hacerlo rápidamente aquí. Ahí me salí, pero no importa. Sí. Este sería C. Y ok. Entonces, ¿quién sería, por ejemplo, A menos B? A menos B sería esta zona de aquí. Sería el conjunto A, quitándole el conjunto B. O sea, esta zona de aquí. Y ahora yo quiero intersectar eso con B menos C. Pero ahora B menos C, vamos a ponerlo aquí en verde, B menos C es este conjunto de aquí. Es el conjunto B, quitándole lo que tenga en común con C. O sea, sería algo más o menos así. ¿Okay? Eso sería B menos C. Rápidamente, con solo lo hecho, podemos decir de que estos dos, la intersección entre estos dos es prácticamente vacía, ¿no? Porque B menos C es esta parte en verde, A menos B es esta parte en rojo y no tiene ninguna zona en común. Pero aún así, visualicemos el otro conjunto, el C menos A, que sería esto de aquí. Okay, el C menos A. Okay. Y pues vemos que pues también no intersecta en ninguno de los otros dos conjuntos. Así que solamente, si yo, por ejemplo, planteara esta relación A menos B intersección B menos C intersección C menos A, usted hace el respectivo diagrama de Venn y usted puede llegar a la conclusión de que eso va a ser vacío viendo este diagrama de Venn. Sin embargo, no es suficiente verlo en el diagrama de Venn. Habría que hacerle una comprobación. Entonces, lo que usted puede hacer es, por ejemplo, plantear la hipótesis de que esto sería el conjunto vacío a partir de ver el diagrama de Venn y luego proceder a hacer una demostración como la que hicimos aquí. ¿Ok? Entonces, esa es una situación. ¿Ok? Sí. Eso es lo que quería comentarles al respecto, que a veces uno puede utilizar el diagrama de Venn para visualizar posibles relaciones o posibles igualdades y luego comprobarlas con una demostración. Y algo muy parecido también se puede hacer para este de aquí, solo que es un poco más tedioso. Pero también lo podrían ustedes comprobar, hacer un diagrama de Venn para esta relación
y ver que, pues, sí podrían ser el mismo. Solo que este es un poco más tedioso, pero sí se podría hacer. ¿Okay? Ahora, luego de haber visto eso, o haber visto que se pueden hacer uniones, intersecciones de más de dos conjuntos, pues vamos a generalizarlo. Entonces, la unión de una colección de conjuntos es el conjunto que contiene aquellos elementos que pertenecen a por lo menos un conjunto. Conjunto de la colección. Entonces, esto es la definición general de la unión de una colección de conjuntos. Esto puede volverse muy general a tal punto de que no necesariamente, ni siquiera voy a hacer una colección de, por ejemplo, una cantidad que pueda representar con números naturales, puedo hacer también una representación continua de intersecciones o de uniones, en este caso, pero bueno, ese es un tópico un poquito más avanzado. El que sí nos podría interesar aquí es el caso discreto, que es hacer o poder representar intersecciones de, o uniones de este tipo. A unión B, unión, perdón, a unión A1, unión A2, unión A3, unión y así sucesivamente, hasta unión AN. Esto nosotros lo podríamos representar mediante un solo símbolo, haciendo una mímica del símbolo de sumatoria, solo que en este caso sería como una unión grandota, donde el índice, llamémoslo K, iría desde 1 hasta N, y lo que estamos uniendo son los A sub K. Al escribirlo de esta forma, se tiene que entender que esta unión generalizada que estamos planteando aquí es la unión de A1, que es el primer valor o el primer conjunto, unión con el siguiente, que sería A2, unión con el siguiente, que sería A3, y es así. En lugar de poner sumas, como en el caso de sumatoria, ponemos uniones. Ese es el sentido aquí. Y pues de forma muy similar, pues nosotros podemos plantear la intersección de una colección de conjuntos. La intersección de una colección de conjuntos es el conjunto que contiene a aquellos elementos que pertenecen a todos los conjuntos de la colección. A todos los conjuntos de la colección. En ese caso, lo que queremos representar es una situación como esta. A1, intersección A2, intersección A3, intersección así hasta A sub N. Y la notación sería parecida a la de arriba. Sería como una intersección grande. Desde K igual 1 hasta N de A sub K. Y aquí, pues, nosotros podemos modificar los índices a nuestro gusto. Podrían ser desde, por ejemplo, negativo 3 hasta infinito, podría ser. Tanto en la unión como en la intersección, es válido. Como desde menos infinito hasta 0, o desde menos infinito hasta más infinito, también sería válido. Eso simplemente lo que haría es
pues modificar un poquito cuántos términos estamos considerando. Obviamente cuando es n igual a infinito o cuando venimos desde menos infinito, pues ahí puede ser o vamos a tener infinitos conjuntos y por lo tanto infinitas operaciones, pero no es gran problema. Ok, entonces vamos a ver. Y ahora, imaginarnos un diagrama de Venn para este tipo de situaciones, mejor no comentarlo, ¿verdad? Porque habrían demasiados círculos como para poder hacer una visualización clara de lo que ocurre. Pero ok, entonces, para ver un par de ejemplos sobre esto que estamos comentando, primero, para i igual 1, 2 y así en adelante, sea a sub i igual a este conjunto. El conjunto a sub i empieza en i, luego i más, luego va i más 1, luego i más 2 y así sucesivamente hasta infinito. Ok, entonces fijémonos que la unión desde i igual 1 hasta n de los a sub i, pues sería la unión de todos los conjuntos de esta forma. ¿Ok? Sería la unión desde i igual 1 hasta n de estos conjuntos así. Ahora bien, resulta que para hacer este tipo de cálculos, pues es simplemente ejercitar un poco la comprensión de los conjuntos, puesto que es fácil ver que este a sub i simplemente son los enteros a partir del i hasta infinito. Entonces, si yo hago la unión de todos estos enteros, fijémonos que el primero, para i igual 1, el conjunto sería 1, 2, 3, así hasta infinito. De ahí el siguiente sería 2, 3, 4, 5 y así hasta infinito. El i sub 3 sería 3, 4, 5, 6 y así hasta infinito. Entonces, al final de cuentas, vemos que al conjunto A1, pues le estamos agregando elementos que ya estaban en A1. Así que aquí resulta que para este caso en particular, esta unión resulta ser igual a A1. ¿Qué es esta cantidad? ¿O qué es este conjunto? O sea, los enteros positivos. ¿Ok? Y en el caso de la intersección para este mismo conjunto, la intersección pues tendría básicamente el mismo sentido. Entonces, de nuevo, aquí no es como que haya una cierta operación o un truco que hay que hacer para poder averiguarlo, es simplemente ir analizando estas intersecciones de forma mental o ir analizándolas de forma lógica. Entonces, lo que puede hacer usted si quiere ayudarse a resolver este tipo de ejercicios es, por ejemplo, escribir los conjuntos. El A1, pues sería este conjunto de aquí. De ahí el A2 sería este conjunto.
De ahí el A3 sería este. Y así. Hasta el último que sería A sub N. Que sería N, N más 1, N más 2. Y así. Entonces, ¿cuáles son aquellos elementos que están en todos estos conjuntos? Pues vemos que, por ejemplo, el 1 deja de aparecer a partir del 2 hacia abajo. El 2 deja de aparecer en el 3. El 4 dejaría de aparecer a partir de el conjunto 5, ¿verdad? A5. Entonces, los elementos que están definitivamente en todos los conjuntos son los que estaban después de N. Porque todos los enteros positivos que estaban antes de N, pues ya no están en este conjunto AN. Posiblemente estaban en algunos de los demás, pero no en AN. Entonces, básicamente aquí la respuesta sería N, N más 1, N más 2. Así hasta infinito. Entonces serían exactamente igual a A sub N en este caso. No siempre sucede que el resultado tiene que dar igual a alguno de los elementos o alguna de la colección. Eso no siempre da, simplemente que en estos ejemplos así fue. ¿Qué? Vamos a ver. Ok, entonces de ahí es prácticamente de que cada uno se ponga a pues, trabajar con diferentes conjuntos. Si por ejemplo yo diese este conjunto que para I igual 1, 2, 3 y así hasta infinito, definamos B sub I como el intervalo de menos I a I. Entonces, bueno, desde, sí, desde menos i ahí. Entonces, resulta que ahora hacer el análisis de la unión desde i igual 1 hasta n de los b sub i, pues sería simplemente ir analizando. Bueno, si yo tengo el intervalo de menos 1 a 1, unión el intervalo de menos 1 a 2, perdón, de menos 2 a 2, unión el intervalo de menos 3 a 3, y al hacer esa unión de todos los intervalos, aquí esto quedaría el intervalo desde menos n a n. ¿Sí? Mientras que la intersección, desde igual 1 hasta n, de todos estos intervalos, pues sería lo que hay en común en ambos, ¿verdad? Y si usted plantea el intervalo de menos 1 a 1, de ahí el intervalo de menos 2 a 2. Usted piensa, ¿qué tienen en común estos dos? Pues el intervalo de entre menos 1 y 1. Y si eso lo mira, ¿qué tienen en común con el intervalo de menos 3 a 3? También sería eso. Y pues puede ir iterando el proceso hasta llegar a la conclusión de que esto es desde menos 1 a 1. Entonces aquí no hay trucos, no hay pistas, es simplemente analizar los conjuntos y ver qué hay en común en todos para el caso de la intersección. ¿Y cuál sería el efecto de juntarlos todos en una sola bolsa? Que sería el caso de la unión. Entonces, eso es más que todo la interpretación. En el caso de la unión es ver qué pasaría si yo junto todos los conjuntos en una sola bolsa, en un solo saco. Y en el caso de la intersección es analizar qué hay en todos los sacos. ¿Okay? Entonces, no sé si hay alguna pregunta o duda antes de que terminemos por hoy. Ok, entonces vamos a quedarnos por aquí y vamos a continuar mañana. Tengan feliz tarde. Buenas tardes. Buenas tardes, Slick. Muchas gracias. Listo.